Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va, mis chicas? Bueno, miren, por aquí andamos con mi esposo dejando el reciclaje. Tenemos, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo reciclaje. Pues casi siempre venimos a dejar cada 15 días, pero no, hoy sí se nos acumuló demasiado, 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 demasiado. Tenemos el carro llenísimo de cosas, mis chicas. Miren, no les miento. Todo esto es bastante. Venimos a una tienda de muebles. Vamos a ver si es que encontramos algunos muebles bonitos para la sala. Yo digo uno así, así largo, así. Ese es el que te decía yo. O sea, pero no puede ser unido, tienen que de ley ser separado. Por aquí también hay estos así. Esta mesa también bonita. Mira, este de aquí es demasiadísimo grande. Tiene que ser de 69 de largo y tiene que poderse sacar. Como que este se puede así sacar. ¿Sí ves? Que es así como que se puede sacar. Por acá hay otro. Mira este, es muy grande. Algo así tiene que ser, así como de este porte de aquí. Pero no, así ese modelo está feísimo. También, oh, mira, así pequeñitos. Me gustaría este, pero que tuviera algo así como unos piquitos o algo parecido a los que tenemos. Los de masajes. Estos no me gustan. Este de aquí me gusta, pero miren así, pero es que es demasiado grande. Este no, no se puede ir, es uno solo. Es un solo mueble. Este de acá tampoco. Vamos a ver por acá. Mis chicas, no encontramos nada en esa mueblería. Está todo
No sé, aquí es muy pequeñito y casi no hay nada. Y le digo a mi esposo que creo que vamos a tener que ordenar todo lo que vamos a querer, para como arreglar el cuarto, online, porque no se puede. Está feo. No sé. O no, o probablemente no es que esté feo, feo, sino que no es lo que yo estoy buscando. Eso es todo. Y miren, vinimos aquí a Dairy Queen. Oh my Gucci, me encanta, ese es mi favorito. Miren. Es nieve o helado con galleta. Uf, este es lo mejor, está riquísimo. Ya se pidió como un shaker o algo así. Esto es de Best One aquí en Dairy Queen. Si tú nunca has probado, esto tienes que probar. Es lo más feo. No le hagan caso. Es bien envidioso porque este es uno de sus favoritos y ya no había. Entonces le tocó pedir eso. Di la verdad. Esa es la verdad. Vinimos a la debilidad de todos. Sweet corn. A mi esposa le va a comprar choclitos. Están bien buenos estos que son así de granja. Están más dulces y todo. Pero estábamos recolectando las monedas. Porque casi nunca tengo yo cash. O sea, sí, casi, casi, casi nunca tengo. Y juntando todas las moneditas que tenemos aquí. Como que contamos $5, no sabemos cuánto cuestan. Aquí donde vinimos está un poquito más lejos de la casa, entonces primera vez que pues encontramos a los chicos aquí. Siempre compramos en así en estos carritos así, y los de aquí de donde estamos ahorita, el pueblo en el que vinimos para ver los muebles, son siento que tengo chocolate aquí. No. Son más ricos, son más dulces. Nos, ay, no, compramos unos ahí donde vivimos. Fatálicos, fatalísticos. No sé cómo se dice una palabra todo exuberante. Pero ahí está, nos alcanzaron los $5. Ah, nos dieron yapa, nos dieron yapadito. ¿Qué dicen? Ya se estaban yendo, ¿no es cierto? Están limpiando. Es que la casa no. Es que no, sí, el día de hoy está súper rico. El día está, no está calor, está haciendo sol y hace una brisa bien buena. ¿Quién se tomó? Yo no. Te me has tomado mi Derek. Se enojó, chicas, se enojó. Porque me acabé toda la galleta. Acabó de decir que estaba fea, que era fea. Entonces yo me comí todo y no le di nada. Y estaba molesto porque no le di. ¿Cuánto han costado aquí, más baratos que allá? ¿O aquí lo mismo? ¿Pero más baratos que allá o lo mismo? No sé cuánto me dio. Parece que estaban bastantes. Pero bueno, ahorita nos vamos para Sam's Club porque vamos a comprar unas cosas que nos hacen falta y estamos bien lejos, estamos lejísimos, como 40 minutos casi. Entonces, sí. Y al que no le gusta manejar, estamos jodidos. Una hora después. Bueno, por aquí andamos. Ya compramos. Vamos a comprar estas que son nuevas para nosotros. No las hemos probado. Y también vamos a comprar estas. Son de la misma marca, creo. So, sí. Quiero los choclitos. Saben estar por allá enfrente. Toca comprar quesos también. Compramos, esos son los bowls que le compré la vez pasada en Walmart, que estuvieron también bien baratos esos y les encantaron. Y compré pocos, no compré muchos igual, pero sí. Miren, nieves, aguas, ahí está, quesitos. Quesito, mi amor, voy a coger.
Este es mi queso, el que nos salva. Este queso le pongo a todo yo. A todo, 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 todo. Prueben también esta mantequilla de aquí. Es como la de Texas Roadhouse. Está buenísima. Esta de aquí de cinnamon. No, la compré una vez y está riquísima y es súper adictiva. Así que está peligroso comprar cosas que son así muy, muy adictivas. Porque te da ganas de comer y comer y comer y comer y comer y comer y no puedes parar. Entonces sí, vamos a ver por aquí qué más encontramos de cositas así que me salven los días, chicas. Ya sé que mucha cosa congelada no es buena, pero hay que ver también los ingredientes que tiene. Quiero el choclo, mi amor, ya creo que nos pasamos. ¿Cómo? Aquí en frontera, ¿no? Voy a ver. Dice que ya no hay los choclitos esos que comprábamos. No puede ser, esos son los mejores. Pero sí. No puede ser. Y esos son solamente por temporada. O sea, no hay. Tenía razón. Ay, no, qué triste. Y ayer nos comimos la última bolsita. Ya nada. Miren cuánto cuestan aquí los rollitos estos, que son la cosa más fácil de hacer. $9.74. Y esto es súper fácil. Es tocino con jalapeños y queso crema y listo. Y miren aquí, con unas dos bolsas en Aldi de $2 ya está hecho más que eso, mis chicas, súper bien. Y miren, aquí él anda en su papaya. A mi esposa le encanta la cerveza. Y compró esta Blue Moon de aquí, que dice que es de café, una sabor a café. Vamos a ver, a mí solo me gustan las negras. Pero aquí no hay de esas negras. Voy a quiero una seasoning que me salve la vida los días en que no quiero estar condimentando las cosas. Pero miren, este de aquí dice garlic. Este de aquí original, que nomás tendrá este. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué opinan? ¿Han probado este? Este dice ajo y demás. Y este dice... Vamos a llevarnos este aquí. Estos son los favoritos de mi mamá. Le encantan esos. Pero no he podido mandarle nada de cosas por este mismo tema. ¿Qué? ¿De esa? Esas son las picadas, pero no. Y las grandes, las que vienen enteras. Vamos. Almendras, ¿no? ¿Dónde están las otras, esas que las que ponemos en el brownie? Algunos centímetros más tarde. Ya llegamos, mis chicas. Ya llegamos. Y bueno, voy a hacer pollo en el grill. Voy a hacer pollito en el grill. Pechuguitas. Aquí andamos. No les puedo bajar la cámara porque ando de toda empollada. Eso sonó raro. Bueno, miren, voy a sazonar el pollo con este de aquí. Este sazonador es buenísimo. No creo que lo tienen en todas las tiendas. Yo lo compré en una tienda que se llama Hy-Vee. Es buenísima esa tienda. Tiene muchas cosas. Y de hecho, en esa tienda yo sé comprar los aminoácidos, vitaminas y cosas así, que a veces pues se me terminan. Entonces los compro ahí. Este ya tiene sal, entonces no necesitamos ponerle más sal. Voy a ponerle este, que ahorita acabamos de comprar uno más grande en Sam's. ¿Sí vieron? Este me salva la vida, mis chicas. Y vamos a ponerle poquito de pimienta. Ya creo que ese otro tiene pimienta, pero ahí va. Ahí va, que sobre y no falte. Entonces, nada, esto se va directamente al grill. Sí se demora. Sí se demora algo, pero pues bueno, vamos a comer esto con una ensaladita. No sé, tal vez haga papas también en el grill. Ahí, y pues listo, mis chicas. Me quiero ir para Target porque quiero comprar unas canastas, pero no sé.
No sé. Mateo quiere irse a jugar básquet con sus amigos, así que... Y no sé, mis chicas. Voy a ver. Bueno. Aquí están ya las papas. Solo les puse un poco de aceite en spray. Les piqué, les puse sal. Sal en grano y listo. Ahora sí, no sé dónde dejó este... Creo que dejó mi esposo los... Los choclos aquí afuera. Anoche, miren, ya se está haciendo súper tarde. Y... Viene para aquí, para Target, porque quiero comprar... Quiero comprar unos individuales que son así como tipo de... Como tipo de pajita. Entonces, no sé si es que aquí vaya a haber o no. Bueno, sí hay aquí en Target, pero la cosa es que quiero ver si es que hay los que yo estoy buscando. Porque igual decían que aquí es en línea había unos que costaban como $5. Y ya habían otros que costaban... Estoy viendo, hay unos jarritos que dicen 50% de descuento. Hay unos que costaban eso y otros que costaban un poquito más. Como... Creo que costaban... Creo que $10. Son estas de aquí, pero en línea estas cuestan $5. No sé si son las mismas y solamente hay dos y yo quiero cuatro. Miren, ahí cuestan $10. O probablemente son estas las que cuesten $5, que son un poco diferentes. Vamos a ver, miren, por acá hay más. Vamos a ver si esas son las de $5 o si son estas. Estas son diferentes. Estas cuestan $5 y estas otras cuestan, son distintas, son tamaños distintos. Miren, este es uno y este es otro y este es otro. Pues obviamente este está más fuerte, o sea, como más duro. Entonces, miren, estas son así. Son de estas de las que yo quiero. Voy a llevarme estas de aquí para ver cómo quedan. Cómo quedan con mi mesa. Esta de aquí es distinta, es otro material. Y estas cuestan 6. Estas cuestan 6 cada una. Entonces quiero ver. También hay estas de acá que también se ven bonitas. Estas cuestan $2.49. Miren, se ven así. Esas también están bonitas, pero tipo como para Navidad o algo así. Es para poner pues los platos y eso. Bueno, en estas siento que tal vez la comida se va a quedar bastante, pero no sé. Vamos a llevarnos estas de aquí a ver qué. Esas eran las que me imagino yo que vi en internet que estaban por $5. Vamos a ver. Igual si los trastes se quedan bien ahí, porque si no... Bueno, mis chicas, por aquí andamos ya nosotros. Ya está bien de noche, ya va a ser como las 11 de la noche. Y mi esposo me hizo una piña colada. Pero falta hielo, mi amor, está bien aguada. No parece... Yo le siento bien aguadísima, no sé por qué. Pero esa mezcla ya hay que acabarse. Miren, es que esta mezcla de aquí
Él la hace. Ya estoy súper desarreglada, mis chicos. Mejor dicho, no tengo nada de maquillaje. Esta mezcla de aquí se la hace. Ya, yo les hice un video de cómo se hace esa mezcla. Entonces ya tiene esa mezcla. Y luego le pone... Pásenme. No les puedo enfocar porque mi esposo está en paños menores. Entonces, miren. Ahí está esta mezcla. Pone esa mezcla y luego pone dos shots de este de Malibu y ya. Y luego... listo.